Integrantes de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Estado de Guerrero realizaron un bloqueo en el punto conocido como el Parador del Marqués en la Autopista del Sol en Chilpancingo. Demandan que la institución educativa tenga reconocimiento oficial, explicó Jesús Camacho Morales, director de control interno de la institución. El motivo principal es el reconocimiento de nuestra universidad. Nosotros empezamos nuestra gestión desde hace más de cuatro años, ¿sí? desde el 2019, la Secretaría de Educación Guerrero tiene conocimiento de nosotros, de la existencia de la UNIPET. Actualmente estamos ubicados, ¿sí?, en 14 unidades académicas en todo el estado, ¿sí?, llevando la educación intercultural, ¿sí?, a nivel superior en las regiones más apartadas de nuestro estado de Guerrero, ¿sí? Año con año, a partir del 18 para acá y el 19 que tiene ya este conocimiento la SEC, ¿sí?, se le ha entregado documentación. Nos llaman a una mesa de diálogo y nos dicen que no tienen conocimiento de nosotros, ¿sí? Entonces, la Secretaría de Educación Pública conjuntamente hemos hecho la gestión, ¿sí? Ellos ya contestaron, ¿sí?, y nos dicen que tu gobierno local, el gobierno del estado, se manifieste con su otro 50%. ¿Sí? Anteriormente autorizan tres universidades de papel y asignan presupuestos. Y nosotros estamos trabajando de manera meritoria. RTG Noticias, Felipe Zurita.